Y hoy en Cochabamba se realizó la clausura de la segunda conferencia mundial de pueblos contra el cambio climático. Vemos en imágenes parte de lo que sucedía en esta jornada. El presidente Evo Morales, que fue el anfitrión en Tiquipaya, Cochabamba, recibió a los mandatarios de diferentes países, entre ellos, como los que ven en imágenes, a Rafael Correa y también estaba Nicolás Maduro de Venezuela. Luego de una serie de actos protocolares, discursos, se dieron las conclusiones de esta reunión. Con las multitudes de una nueva comuna. Proponemos mar para los pueblos, donde las riquezas del mar vida sean para el bienestar de los pueblos. Si la economía verde es producir alimentos con semillas no transgénicas, semillas naturales, estoy de acuerdo. A nivel planetario, que los grandes contaminadores se responsabilicen del daño que hacen, que se compense a los países que sufren los impactos del cambio climático. Todas las conclusiones de este evento vamos a llevar a París, no solamente vamos a llevar, vamos a defender, hermanas y hermanos. Preferimos estar sometidos a los pueblos y no a los imperios. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que participó en la clausura de esta cumbre, habló de la demanda marítima. Hemos tenido una posición muy clara de apoyo al Estado plurinacional de Bolivia en sus aspiraciones históricas de salida al mar Pacífico con soberanía, en paz, en base al derecho internacional. Lo acompañamos en que solo a través del diálogo y el derecho internacional será posible esta conquista. Y ojalá, hermano Evo, en el 2025, cuando vengamos a celebrar los 200 años de la Fundación de Bolivia, luego de hacer los actos protocolares, podamos irnos juntos a cumplir el sueño de Chávez, a bañarnos en el mar soberano de Bolivia, en el Pacífico. ¡Allá en la Bolivia!